Y ya regresamos. Estoy el día de hoy con, con Pablo. Hola, hola. ¿Cómo ¿Cómo, ¿cómo, cómo viste el partido el día de hoy? No, la verdad, súper difícil, compadre, con la defensa que tuvimos hoy. Muy, muy, muy difícil. Sí, verdad. ¿Cómo viste la actuación de Hugo González? Fíjate que esta vez Hugo González sí estuvo bien. De hecho, ha, ha estado bien, compadre. ¿Sí? O sea, ha estado bien estos, estos partidos. Y este yo lo vi, lo vi bien, la verdad. Nico de plano no, compadre. No, ¿verdad? ¿Quién más no, Jansen? ¿Qué te pareció Jansen? No, Jansen no, no apareció, compadre. Jansen de plano con la pena, pero me encanta cómo juega y es un aguerrido y todo, pero quedó de ver. Quedó quedó de ver mucho, compadre, la bueno, verdad. Vamos al otro lado del estudio donde están los expertos que nos van a dar su punto de vista. Allá en la carnita asada. Exactamente. ¿Ya están. Gracias por lo de expertos. Muchas, muchas, muchas gracias por lo de expertos, la verdad. <laughs> ¿Te, no, te emociona estamos, eso, sí, sí, estamos compartiendo. Expert. Estamos compartiendo la publicación. Espero que sigan fue todos en las redes. Un partido triste. <laughs> Difícil. La verdad es que el día de hoy nos costó muchísimo en cuanto a lo defensivo, como bien lo comentaban ustedes del otro lado. Nos faltó una pieza fundamental en el medio campo, pero creo que no debes de depender de un solo sí. jugador. Creo que todos esperábamos que el día de hoy viter pudiera hacer un gran trabajo, sí. pero ya nos dimos cuenta que quizás estando alguien como Celso acompañándolo es cuando él puede lucir. Entonces hoy por ahí teníamos una avenida bien a gusto. Gallardo tampoco dio un buen partido. Nos costó muchísimo y estuvimos aún así, pues, cerca. Creo que Maxi entra en el segundo tiempo en lugar de Jansen y se vio un poquito mejor el sí, equipo. Sí, sí. De hecho, eh, lo que estábamos comentando era de que el equipo del primer tiempo se vio muy partido. Eh, la defensa y la media cancha, obviamente, el contención, pieza fundamental ahí en el medio campo. Y como dices, no, no dependemos de uno. Está Craneviter, se le dio la confianza ahora y. y, y se que ojo, que hay que decir que Celso no estuvo por lesión, no sí. porque Mohamed lo haya mandado sacrificar como otro extranjero. Realmente fue por una lesión que no pudo estar el día de hoy, pero creo que su ausencia se notó muchísimo. Y en el caso, sobre todo, por ejemplo, de ahí de Charlie, que para muchos jugó bien, para muchos no, pero el gol, discúlpenme, pero fue una, una genialidad, digamos, lo de Charlie sí, González. Sí. No, o sea, volvemos a lo mismo. La media cancha era la que nos estaba dando buenos partidos, la verdad, y. Y hoy se perdió un poquito, ya al final... Yo los he atrás, como siempre. Sí, nos claro. Pasa y, y, Oye, pues, bueno. pero por velocidad nos llevaban. Sí, bien feo. Sí, sí, sí. No sé qué opinan ustedes, compañeros a, del a otro la lado, cancha. pero realmente nos llevaban, pero muchísimo. Y algo que quizás ya lo habíamos mencionado antes y lo mencionábamos en el, en el programa, perdón, pasado, el hecho de Nico Sánchez. Es un muy, muy buen jugador, no lo puedo decir, pero creo que este torneo no ha andado bien y ha tenido uno que otro error que nos terminan costando sí, puntos. Sí, hoy Jansen Da un mal partido. Sí. Este, Hay Prácticamente no estuvo. Fíjate, Funes hoy se vio mucho mejor de lo Yo que Yo les dije jugando. que hoy anotaba a Funes, al menos en eso le atiné, le atiné al marcador, no del lado que debería, pero le atiné al marcador. Este, y, y la defensa, ahí más o menos, la entrada de la Jus me gustó. Yo no criticaría tanto a González, digo, Nando, por ahí ya le dijeron que no es cierto. Creo que en el gol, pues no es como que pudiera ser mucho. Al contrario, tuvo, tuvo buenas atajadas después, incluso una que alcanzó a achicar por ahí, pero. Pues bueno, tu defensa al final de cuentas sí. te termina eh, haciendo un mal juego el día sí, de hoy. Sí, sí, sí. Eh, ¿Creen que haya, haya hecho falta Celso? Oh, sí. claro. No estás Muchísimo. escuchando lo que acabamos sí. de decir. O... Estás que ando un poquito ebrio. <risa> <risa> lo acabo de recalcar. Y disculpen, Nando, pero ya lleva demasiado. como demasiado. Unos... Lo, lo que pasa Estaba es que muy nervioso. Eh, Oye, chingale. lo que pasa es que te veo y como que no sé. Oigo no y luego música. con copitas de más ya valió. Sí, ya me voy. Me he tomado como otra chévere. Gracias comi, ya me voy. Me llevo mi platito Ya, para que vean que Nando es super fan. De Oye, de hecho estuve sentado todo el partido al lado de Jackie, ¿sí? Sí, todo y, el partido. Y, y me decía Jackie, ¿cómo ves el partido? Y no yo, me contestaba. Yo no, no sé. <risa> <risa> Literalmente, ahí, disculpen no no el juego. <laughs> Por eso, oye, por eso no pongo la cámara Porque ando con, como, como muñeca de, ojo de, de muñeca descompuesta Por eso nos está poniendo sí. a nosotros entonces A dar la según cara él, Según él dijo que ya con unas copas de más este, se, se iba a aflojar un poco Pero pues no, no sé no es cierto. por qué Déjame compartir Oye, pero atención. es cierto aquí lo que dice Alfonso Que la cancha es muy rápida O sea, hay sí. cholos sí, Es lo que comento, de que la más aparte es... de que ellos están súper acostumbrados A la cancha esa sí, entonces... no, es Ese negro de pelo güero Hijos humanos, llevó así como como corbata nos llevó gacho. La verdad. Me, me preguntan al público que tenemos acá que, que cuándo se da el premio porque le atinaron al dos. Oye, sí, pero ahí tuvieron que decir quién ganaba. No. Ahora sí. A no, ver, no, checa la otra transmisión. No, no, no. Hay que checar quién ganó. No es cierto. Hay que checar la madre de Evelyn, pero esa sí, Indio. No diga el nombre, no descubra caramba, la no descubra. No, está bien. No, trae Evelyn, no trae Evelyn de otro lado. <laughs> Ay, Dios. Pero bueno, creo que nos costó, nos costó bastante el día de hoy y ojalá que, pues ahora media semana, pueda cambiar esta situación. Ojalá Celso pueda estar en la cancha, por favor. Creo que nos acabamos de dar cuenta que lo necesitamos y sí, bastante. Sí tenemos buenos jugadores. De hecho, yo creo que se tardó un poquito en el cambio de Jonathan González, que también sí. es un buen jugador, que quizás ahorita por la cuestión de tener a Celso, de tener a, a Craneviter, de tener también a Charlie, a lo mejor es por eso que no se le ha dado tanto la oportunidad. Pero hoy en día y lo que vi hoy, creo que se tardó muchísimo en meter a Jonathan González cuando Craneviter no estaba teniendo un buen partido. Muy bien, Maxi. Muy sí. bien, este. Ay, te voy a grabar diciendo. Muy... No, yo siempre ah, he dicho que Maxi bien. es un jugador. Que lo revienta también, y, y la, y la también. entrada de. de... De la YUN también este, estuvo interesante, digo, no es superficial, ¿Sabes por eso, qué? Pero... Por los centros. Sí. Porque sabemos que a Dorlan se le complica en cuanto a los centros y la YUN es muy bueno, en, Doran, o, muy, o sea, es mejor, digamos. en los poco centros. perdido Hoy, ahora. Fíjate que pegado no, la me, raya, no me, des, sobre no la me raya. disgustó tanto como en otras ocasiones, pero creo que sí va a ser interesante lo que… Ay, disculpen lo que a esta niña. <ríe> <ríe> es que tenemos fiesta, ah, ¿no es cierto? <laughs> no, no, está en la pandemia, acuérdate estamos trabajando pero pues, oiga tenemos hijos qué le hacemos oigan lo más importante ¿Tenemos? es que ah se me olvidaba que estaba Nando acá, de qué, por favor. qué onda es que yo yo te veo nada más ya es tu programa ya es tu programa Ay, sí. de hecho los invito a Nando TV ¿qué? pero tengo que cambiarle el nombre ya va a ser Jackie TV rayado <risa> <risa> ya le vas a cambiar el nombre a partir, <laughs> a partir de la próxima semana ¿Ya? Jackie sobre la raya Jackie sobre la raya Jackie sobre la raya sobre la raya Muy bien. Eh, Pablo Fíjate que... Los cambios? Opino yo que con la pena, pero hay que sentar a Jansen y darle más oportunidad a Keloba. Sí, a Keloba porque traía un resfriado o algo así. Eh, del estómago, andaba resentido ah. del estómago y ah, es por okay. eso que hoy no pudo estar. También hoy fueron tres los extranjeros que no estuvieron presentes en, en la convocatoria, digámoslo, del día de hoy, y es uno de ellos. Pero la cuestión aquí es que hay que decirlo, a Keloba tampoco dio un partidazo el juego pasado, sí, ¿no? pero... Estuvo en dos y las metió. Tuvo la contundencia. Que a Funes le había costado mucho. Y hoy yo dije que Funes anotaba. Anotó un buen gol. Creo que se vio mejor Funes el sí, día de hoy. hoy se vio mucho, mucho. Pero Jansen andaba un poquito bajo a lo que nos tenía acostumbrado. Realmente todo el equipo se vio muy diferente a lo que vimos la semana pasada. Me hubiera gustado ver a lova con, 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 con Jansen. Fíjate. Esa sí. era ahí mi idea de, de, del partido de ahora. Sí, andale, so. se enfermó a media semana, pero. Bien funes, la verdad, bien, bien, sí. bien funes. Por acá dice, ni un centro tiraron. <laughs> y sí, nos bailaron, la defensa se vio muy lenta y el único es Vegas. Oye, Vegas, qué bien le ha caído al equipo ah, de Rayados, sí, ¿eh? Sí, sí. Le ha caído un muy bien abrazo su manera de, ese de jugar. Cabrón. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Oye, saludos a fíjate, <laughs> saludos no a Saludos a Jackie, que... Su niña está con Evan. Ah, ¡Ay, un saludo, Jesús! Ah, mira, son compañeritos. Eh, un, un, algún, un mensaje importante. ¿No hay una che por ahí que me puedan pasar? No, ya, ya es suficiente, Nando, contrólate. Ya llevo un dos nando. Ya. Yo ya estoy aquí esperando la carne, estoy yo, aquí a un lado. Yo también, ya tengo aquí el plato. Nos Antes falta es que me de, me de, de que me dengane la carne. Es que ya tenemos hambre. Y, y como era, era mucha carne la que la. patrocinaron. Yo traía hambre de gol. Pues sí, pero hoy solo pudimos gritar uno. Qué triste. Maxi, bien, pero le falta definición cuando tiene el balón cerca. Estamos leyendo sus comentarios a toda la gente que nos está. Que comenten Ando Reyes. ¡Ándale! Coméntale, no, pues es que no habla. Es que ya anda de brío, ya anda de brío. Lo que pasa es que este, Pablo, Pablo, Pablo me está contando unas historias de, ah, okay. de unas fotografías. Ah, dicen pero... que acá eres de carrera larga, o sea, esto no es nada. Sí. ¿Quién? ¿Yo? Es que no ha comido, no, es, dice, no hace que nada, por no. eso. Que no, no ha comido, exactamente. No, ah, sí, Nando, ahorita. Falta un taquito, dicen ahí. Trajo una tapa y él solo se, se la tomó ahorita. Oye, ya se acabó. <laughs> Oye, bueno, Pablo, eh, tú dime, ¿qué jugador fue el que te gustó más hoy de Rayados? Sin problema, Vegas, compadre. ¿Y Vegas ha sido como que un, un jugador que, es, que no hemos extrañado ahorita a Banguione. O sea Vegas ha hecho un partidazo, digo desgraciadamente la cancha es rápida, los jugadores de Cholos están acostumbrados a esa cancha, pero Vegas, o sea la verdad mis respetos, mis respetos con ellos, me quedo el jugador del partido no siendo ahí del, del partido pero es Vegas de Rayados y ¿quién te quedó a deber? Pues más que nada las definiciones, si sí, digo Funes Morit, Hoy tuvo participación, pero no tuvo quien se las diera exactamente. Tenía Pavón, que es obviamente es el que el que lo acompaña mucho, pero había, o sea, faltaba otro que fue Janssen el que no hizo, no hizo esa, esa competencia con él. Así que digo, pues Akelova no estuvo en la banca, pero yo digo que para el martes, sí Juan, el martes. Sí. Ojalá y esté, otras... ojalá y esté Aqueloba y Jensen, Jensen se, se siente, lo sienten. Bueno, se banca. ¿Qué te parece si vamos al otro lado del estudio? con Jackie y con el que va a abandonar el programa. ¿Cómo va la carnita ahí? ¿Cómo va la carnita? Ah, <laughs> ya, 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 está saliendo la salchicha, ya está la aquí carne. Con Oye, la no, y voy a ir cuidando, no, cuidando no, las cuidando no vayan las a poner hashtag eh, fuera de ahí? No, no pongan eso, Ay. yo ya me voy. <laughs> me no, porque estamos promoción? en su casa. <laughs> me hiciste promoción bien gacha. Eh. No, yo ya me voy, yo ya me voy. <risa> <risa> Yo soy la que se va, él se queda. Hashtag Tadei adentro. Así. Nah, nah, ay, ¿cómo bueno, sí, pongan Tadei adentro o afuera. No, no. ¿Qué ocupas? ¿Qué ocupas? Ah, la que está allá, la lámpara ah, esa. Sí. <laughs> Mira, aquí. Por Jackie, la mesa, por la mesa. aquí, Dígame. ¿Tú no necesitas lámpara? No, no. Porque tú tienes brillo propio. Ay, gracias, ah. Nando. <laughs> Oye, ¿qué onda, tú? Eh, lo siento, es que tengo la bendición aquí atrás. Por eso cambio la cámara. Oye, este, tú, Pablo, ¿y qué onda? ¿Qué cuentas? Pues mira, pregunta aquí Humberto que que ¿por qué el bar no, no revisa las polémicas? Yo también sí he estado así con eso del del bar y he visto que no, o sea, no las checa. Ajá. Esa a lo mejor no era penal el, el, el que fue hace poco, hace rato. ¿El de maxi. Sí, pero, o sea, deberían de haber y... O se tardaron el... mucho en pasar la repetición. Sí, por o sea, ejemplo. se tardan y todo, y no sé, o sea, hubo muchos ahí jugadas, pero pues eso no No merita que Rayados no, no, no pudo con Cholos. Exactamente. No pudo. Bien. Vamos con Tadei y con Jackie. <risa> <risa> Nos estamos riendo que Jackie con la bendición hacia un lado y... ay, ay, ay la, ay, la ay. bendición me va y luego... Está y luego entre el, tiro, el juego el y las bendiciones. Y luego una lámpara Oye, y sí, luego ¿sí, no? cree que no se ve y se ve aquí todo, ¿eh? <laughs> Lo bueno es que estamos en vivo, hombre. Ay, disculpen, pero no trajimos cloroformo para que se detuvieran un poquito. Eh, entrevisten al, al parrillero el día de hoy. Ay. Al parrillero, mi al parrillero. A ver, entrevistan. Recuerden, ¿cómo va la Play carne? Pro. Recuerden que Play tenemos Play Pro. Pro. Este, audio. Ya se le olvidó. Sí, se, audio sí, sí. para toda la gente que, que quiera este, una transmisión en vivo un programa como el de Sobre la Raya. Estamos a la orden. ¿eh? Es todo. Muy bien. Teléfono, teléfono. Es 811 313 9851 Para que nos manden un. Ándale, 811 313 9851 Y también tenemos servicio de parrillada Ay, <laughs> ya, ya, ya incluimos la ¿eh? Ay, Se me olvida que estoy en el programa yo cuidando a las Bendis Sí Oye, sí, Ahora, que, pase, que pase, que este, pase nena Ahorita, está ocupada mi comi está ocupada este... Estaba cuidando a las Bendy A la otra Bendy A la otra Bendy, que esa Bendy sí, cuidado Oye, Con a mí cuidado. lo que me preocupa es que no me han traído una chévere pues es que estás trabajando. Cuando termines de trabajar, Si, trabajarles si y... se pueden, dos. Ah, está, estaría bien. bien. Por favor, dos, sí, Si es que se sí. pueden, dos. Chers, por favor. No dos cheves, Ay, por perdón, favor. lo dije en voz alta. No, no me castigue, no, castigue no, por, no, por favor. Espero les guste aquí el after rayado. Este, vamos a, a cenar y todo. Eh, acá las muchachas, nuestras fans. <risa> el <risa> club, público fans. <laughs> es cierto. Eh, Oye Pablo, sesión. ¿quién se ganó la Vamos a checar, no. Pero Hay que a ver, ver, hay que ver en la otra transmisión. Sí, tiene que ser de la otra, hay que transmisión, de no, la no, otra no. transmisión. Pero no estabas comentando en la transmisión, no, así que no que participas. Que <laughs> no, no te que... <laughs> Fíjate que, la, que la... Pablo en la sesión podemos incluir un maquillaje. <risa> ah, <risa> ya estuvo, ya se hizo, compadre. Muy bien. ¿Es cierto. Maquillaje ya para te la te chica. Madre maquillaje a granel él. El que ganó Es ya maquillaje es Y secia, Ya dijiste Saludos Saludos a Jen ¿La ves cuándo? En eh, diciembre Saludos a Jen Que la voy a ver en próximo diciembre Uñas ¿Quién dijo uñas? También sí, es que Oye, ¿sí? Eh por eso también viendo que no tengo trabajo Glam Glam salón 3-1 favor Monterrey No le atino Ese es mi patrocinador Güey ah, Perdón Oye hablando de patrocinadores Saludos a los patrocinadores ah, ¿sí? Ay Ya se te había olvidado ah, Oye compadre Stop. Aquí hay un ganador, compadre. A ver, ¿quién es? ¿Pero le puso Cholos? Osvaldo Herrera, 2 a 1, Tijuana puso. Ay, no es Fíjate. cierto. Aquí mira. está, de la otra transmisión. Fue hace sí. dos horas. De... Pues válido, ¿no? Os que se comunique Osvaldo contigo. Qué? ¿Qué ¿Eh? Osvaldo, ¿qué? Osvaldo Herrera. Ah, Nos... No, está ahí no, conectado ocupa, ahí conectado ahí en ocupa. el. Nada más en las fotos. Bueno, sí. que, que escriba eh, ahorita. que se comunique y... por con Nando Pero bueno, y... vamos a ver si hay otro. Y si hay otro, pues hay que rifarla, de... ¿no? Entre ellos. Que la rifen. Pero no creo, compadre. Un piedra, papel o tijera. Un piedra, papel no, más que nada más es él. ¿Quién? Dice, ¿cómo andas Nando? Yo ¿Qué ando ¿Te bien... conoce? Yo ando bien, padre. <laughs> es que me emocioné con el juego de rayados. Sí, ya me di cuenta del estrés. <laughs> el nervio, el estrés y... exactamente, y todo. Oye, pero no, no compartió la transmisión. No, ah, entonces no gana. Ah, ah no. Oye, pero lo dijiste pues... en los requisitos? <laughs> sí, sí, sí dije, dijo, sí, que dije, que compartan y que le den like a la, 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 la página. Escuchar otra vez la transmisión. Vamos a ponerlo otra vez. A ver si es cierto. Y va a ser el peinadito chido y todo. No, pero las sesiones de pareja. Pero el ganador es él. No, pero el ganador era él. Ojalá sea para que sea hombre y hombre. Oye, bueno, una sesión para Tadei y para mí. Ándale. Ah, bueno, podría ser. Los maquillos. sobre la raya. Ahí en. Bien polviaditos. Bien Y las uñas. Después 10 kilos así. Sin nada de ropa. Ya, ya has bajado, amigo. La y las parte. uñas, ¿no? Estoy También. Muy bien. Ah, ahí, ¿Las, uñas? Ah. Río dale, las uñas. Dale, Jackie. ¿Quién va a poner uñas? Tú. Tú, promocionate. Pues dale. <laughs> ¿Sí? Pues, ¿qué? ¿Utiliza ya, ya la estás, plataforma? Ya estás pagada, ya estás pagada. Eh, a mí no me han pagado. Ay, Con mis cobro. ¿Verdad? Debería cobrar. <laughs> Ay, están llorando las bendis. <laughs> Oye. <laughs> a, poco cool. no, no, ¿A, poco po a poco poño pone no, no uñas. No es cierto, dice Hugo, le vale que. Es? Hugo también, fíjate, Hugo ya también anda comunando. No sobrino. no. Todavía Hugo, anda, anda bien. No, porque anda le prometí, bien. le prometí que yo no le iba a poner el micrófono porque dijo que no. No, pero aparte hizo la carne, aparte hizo la carne. A ver, que hable, que hable, que <laughs> hable Hugo. Yo prometí no poner el micrófono. <risa> ¿Qué <risa> ¿Qué Unos habla, chistes. Hugo? Ya se nos olvidó el tema y ya sacado chistes y todo. Qué cosa. Entonces, es que, que, no mucho, es que no hay mucho que decir. Es que es el after. Diversión, carnita. Ahí te podemos cenar. Este. Y. Pues ya nos estamos y todo. Karaoke, y te saco el karaoke y todo. Vamos a ver preguntas incómodas. ¿Qué? Ándale, Hugo, canta. Que pase, pase Hugo. Que pase Hugo. Que pase Hugo. ¿Qué ah. pase? <laughs> Andale, mira. Pásale, Evelyn, a cantar. es que... <laughs> a alguien le van a pegar siguen preguntando que cómo andan andando. dicen que en ya bien ahí pedo yo ando muy acá bien. dicen para el partido con Atlas yo sentaría a Dorlan y pondría a Maxi la verdad Charlie anda en un mal momento pero el partido pasado Charlie dio un muy buen juego que no se les olvide también sí, sí. Eh, es que no ha dicho... estado este torneo tan regular como el torneo pasado bueno el, el, que, existió, el que no existió no el antepasado <laughs> que estaba muy bien, creo que este torneo sí ha andado un poco bajo, pero ha, no ha dado malos partidos sí, tampoco. El, el partido de Pumas cuando se contaban los tres, Maxi, Crane y, y Celso, Monterrey se vio de lujo. Sí, o sea, nos, faltó tiempo, meterla, nos faltó más. meterla nada más. Veníamos jugando bien, digo, este tropiezo, ojalá Mohamed... Dice este... que si tenemos a Hugo cuidando a las bendis, pues sí. sí. Este tropiezo, ojalá este Mohamed ahí nos sirva. limpie dos, tres cosas, que... que... Y otra, que veníamos comentando también, todos los equipos se te echan para atrás. Sí. Todos los equipos, o los hachas para atrás, pero Monterrey ahorita... Y la cuestión ahorita es que al momento que se echa el equipo para atrás y te buscan en contragolpe, es donde nos pescaban... Mal parados porque sí. te faltaba una pieza clave en el medio campo. Eso. ¿Por qué? Porque no solo es llegar, de hecho, se me hizo raro que hoy cranevitter no saliera con amarilla. Sí. Porque hubo uno de los jugadores, de hecho los que no recuerdo bien el nombre, que realmente le pudimos haber dado un estate quieto porque nos pasaba corriendo y a lo mejor nos faltó esa, esa, el ser canchero, ¿no? Dentro, sí, sí. dentro del terreno de juego para buscar a lo mejor ahí como que el jugador se asustara no. un poco. Eh, lo, eh, dijimos la vez pasada de que. Las entradas fuertes que hacen ese tipo, eh, ese tipo de jugadores, como Crane, este, a veces ayuda mucho y, y a veces este, con rojitas, arpillas y sí, eso claro. y se te van acumulando y al final de cuentas ¿los vas a extrañar. Esas? Estoy de acuerdo. En algún momento. Oye, el, el ya el escucharon, de la, ya de escucharon, porque, fue, porque, porque duramos tanto tiempo platicando nosotros. Fue una manzanita sol. De la latita. No se preocupen, dando la lata y la otra muchacha que los, con las botellas, ahorita las va a empezar a… Ahorita las tira. Mira, ahí está, ahí está. Ay Dios. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Manda saludos a todos. Saludos a todos los que nos están viendo. Un saludo viendo, pues, para mi, mi carnal que me está viendo, mi carnal. ¿Tampoco un saludo? Mi carnal? hermano. Solo a mi hermano y los borrachos que están ahí con él. Yo quiero mandar saludos a, a todos mis amigos de Twitter, que dice que soy bien borracho, pero no es cierto. Déjame subir un video a Twitter. No, he tomado en toda la noche. Saludos a mi compadre Jacobo, que, que en la semana estuvimos ahí debatiendo ahí de, de rayados. Saludos a, a mi compadre Jacobo Chavarría. ¿Por qué no cambias la cámara cuando le estás dando el trago. No, es que es de, es de mala educación. Y ahí estoy. <laughs> saludos a todos. Ya. Yeah. Muy bien. Eh, saludos eh. para mi compadre el coche, dice que, que sí, jugó mejor cholos que rayados. Sí, 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 es cierto. La verdad. Pues una las parte, cosas como una, son. Una, una part, sí, pero una parte del partido Monterrey se las echó. Después del gol del empate, sí. creo que ya Monterrey Sí, es que se como que era Cholos bajó, bajó líneas y se echó para atrás y. Sí, Olvídate. Mohamed casi nunca puede remontar con Con todo el cuadro atrás. Así que. Nos Ni modo. Buscaban, nos tocaba, nos tocaba Qué triste. Nos tocaban. Nos sí. oh. ¿eh? Nos están doliendo mucho oh. los contragolpes. Ya y había gritado muchas veces gol. Yo también. Nos tocaba perderme sí. sí. Luego, ¿qué cuentan? se va Yo estoy esperando a ver a, este. No salió el ganador. Conocen, eh, este, Siempre que onda? van a poner Tadei adentro. Nadie fuera? ha puesto hashtag ni afuera ni adentro. Ni adentro, ¿eh? Ah. Si ¿sí lo quieren, si sí lo quieren. Entonces, ¿sí lo quieren a pues fíjate, ahorita estamos platicando de eso y me voy de vacaciones en dos semanas. Ah, yo no voy a venir. Es, es el, el sueño guajiro de Nando tenerte aquí en el programa solos. <laughs> No te preocupes, las... le, hablo, le hablo a otra amiga. Ah. ah, ah ya ves, tss. que así son todos los malditos así hombres. Son, sí, hola, ¿cómo estás? Así, son todos, así son todos los hombres, estoy de acuerdo. Pero bueno, por acá dicen la defensa muy lenta, no hubo contención, lo siento, Crane bitter Estoy de acuerdo. Oye, sí, Crane Le faltó una pieza muy importante ahí a, a Crane el día de hoy. Saludos a Chiapas, se ven cansados. Los jugadores, espero. ¿verdad? Los jugadores espero. o nosotros. Y Crane muy fuera de ti. Y no falta Celso, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. A ver, Nando, patrocinadores, un saludo eh, a los juniors. Antes de que se te olviden, eh, quiero mandar saludos a los juniors en Apodaca, en nuestra casa rayada, pero el día de hoy eh, no pudimos asistir porque estamos aquí en la casa porque de traíamos ganas queremos de variarle, Queremos variarle, queremos variarle. Exactamente, eh, todo está muy rico ahí en, en el centro de Apodaca. Más rato ah, le paso la dirección porque no me acuerdo dónde es. Torta pero, Sixto. Torta Sixto. Este, torta Sixto. Tamales eh, La Buena Amistad. La buena amistad? Eh, ah, por cierto. Eh, yo quiero tamales. 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 Yo quiero tamales. Te voy a traer para la próxima. Muy bien. Pero tienes que cuáles? venir. Porque ahorita en vez me... un ramo de flores, va a salir un ramo así de te voy traer tamales. Un, un, y luego, un ¿qué? Ramo. ¿Tú sabes que la comida me hace feliz? <laughs> sí, y sí. Te voy a traer... No me gustan las flores. D dime de cuáles tamales quieres y yo te los traigo. De carne y de frijol. No, qué onda, son ah, de la buena, qué amistad, buena que, amistad. Qué bueno Ay, disculpen, que no te es que, bueno que bueno no que te No se Mi tía hace unos tamales bien ricos sí. de chicharrón. Sí, bueno, en la buena amistad tienen de chicharrón, de, de carne, de pollo, de todo. O el tamal con francés, compadre, de Ciudad de México. Ah, Eso no, no te gustan? Los. Bueno, el otro, el otro, el otro patrocinador. Oye, está Tacos Don Lalo, eh, son buffet. ¿Cuándo Aquí vamos? Aquí está. Mira, te mando. están viendo acá. Un, un buen vecino aquí de la colonia. ¿Eh? Sí. Ah, sí, es cierto. Sí. Pásele, nos, está, nos está viendo. Sí, yo vivo. sé que nos está viendo, pero le vamos a preguntar algo. Que pase, que pase, que pase. Que pase. Quiero con, ver las habilidades. De quiero ver las habilidades que nah, tiene Tadei mi, como mi periodista. Chiste, chiste. Ah, porque Charlie me va a contratar de Play Pro. ¿Cómo no va el partido, Humberto? ¿Cómo estás? Eh, muy sufrido porque Rayados juega sin llegar a los goles. ¿Qué nos faltó hoy? ¿Por dónde pasaban todas las bolas? Nos faltó cerrar a los delanteros. De, exactamente, de Cholos. Sí, muy rápidos aparte. Nos ganábamos por velocidad, nos veíamos lentos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hace rato les hice una pregunta, ¿por qué el VAR no revisa las jugadas polémicas? Exactamente. El pisotón que También, así es. Ese pisotón que era amarillo era compadre. Sí, yo yo estoy de acuerdo. Vi. Estoy de acuerdo que pudo es haber sido María roja. roja varia gente no, en Twitter no también que lo pedía. No, eso nos pueda ayudar a Exacto, ganar. Exacto, sí, no, pero hay que ser justos en. Exactamente. O sea, claro, estoy de acuerdo, muy de y acuerdo. Y rayados sí se las revisan cuando son. En contra. En, en contra, <laughs> exactamente. Sí. No nos quiere, no nos quiere. No o sea, sí está el piojo Herrera. En... Ay, pero. ¿Sí, pero? Al ¿sí ¿sí actual campeón queja? no nos quiere al actual campeón. Es la primera vez que los veo. Felicidades. Gracias. 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 Ameno, ¿Qué dijo? Los vi porque pues aquí tengo que pasar y los escucho a fuerzas. <laughs> no, tengo que pasar al ya. perrito. <laughs> ya me había invitado pero no lo encontrado Muy bien. Ah, bueno ya ya No, yo le había invitado al programa este y ahora que se dio la oportunidad de traerlo aquí en, 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 en la casa sobre la raya, pues Ahí está. Dije. Ahí te que pasar. Muy bien. Puro rayado. Tiene el morbo de pasar y salir de la, la cámara. Sherlock también es rayado, nomás que no le encontré. Sí, en no le encontramos la playera. Trae la correa azul, esa es rayada. ¿Cómo, se llama, sí, ¿cómo se llama el perrito? Dale, shale. Pregúntale, cómo, ¿cómo vio el partido? <laughs> pregúntale, ¿cómo vio el partido? No, al perrito. Se no, ha este, Humberto, pobrecito. un gran vecino de aquí de, de, de la colonia, una gran persona. Mucho gusto, mucho gusto. Sí, sí. Pásale, pásale, mi amor, pásale. Muchas gracias Humberto. Gracias, bonita noche. Gracias, Rayado de corazón. Agua. Rayado de corazón, Humberto. Sí, gracias, gracias. Ahí está. Ay, no, pues checa, los saludos, compadre. Estoy emocionado no puedo hablar. ¿Qué? No, que no puedo hablar, estoy emocionado. <laughs> ¿Por qué Nando? Dando toda la peletota mira. Te quiero. Hace hambre. ¿Ya? Hace hambre. Sí, hace hambre. Yeah. de quién es esa risa? Preguntan. Vamos. <risa> Oye, se está preguntando de quién es esa risa. Que pase, ¿verdad? ¿Qué pase, que pase, que pase, ¿Qué no, sí, que pase. ¿Qué pase? No, le, le voy a acercar. Sí, vamos, le voy a acercar nada más el micrófono para que le escuchen reírse. Preguntan de, de quién es esa de risa. De Saluda. Oiga, <laughs> oila. <laughs> Ay, saludos la risa la risa Oye lo que me bueno, encanta es que Hugo estamos. lo que me encanta es que Hugo ya sabe cómo hacer la risa Sí 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 no así por eso lo comentamos la semana pasada que le mandamos saludos a mi comadre Evelyn <laughs> Con esa risa despertó mi paz a las 2 de la mañana Se está riendo la bruja pues <laughs> Pero aclararon de Blair <risa> <risa> Ay hombre bueno, Ay, qué divertido. Síganos Oye. en nuestras redes sociales. Oye, hasta, hasta, hasta parece que ganamos. Sí, sí. Es sí que tú ese, estás tomando como si estuviéramos pues es en el campeonato, no como fuera la ya nuestra impresión, no podemos hacer nada. El martes no sé. que esté ahí en el estadio, espero ver una cara diferente del equipo ah, el próximo. ¿tú vas, martes. tú vas a estar en el estadio, ¿verdad? Eh? Claro. ¿Me vas a mandar saludos? Te voy a mandar saludos. A, a todos. Se a saber, va a tocar el hombro, va a salir con la de mi oye, historia. Yo viendo todos sus, 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 mis historias, mis todas historias. sus historias historias y esperando que se toque el brazo. De hecho, si y tienen un celular, si tienen un olvidó. celular que le pueden pasar andando porque lo babió todo. Oye, no, nunca, nunca se tocó el hombro. Nunca se tocó el hombro. Ya sí, me voy. Se le fregó el celular por toda la baba que Oye, parte. no, deja tú, nunca se tocó el hombro y yo estaba bien triste en mi casa. No, no, no. ¿Por qué crees que me embriago? Ya ves. ¿sabes? Ah, entonces sí estás ebrio. Sí, dos, dos. No, no se crean, no se crean, estoy bien, yo ni tomo. Ebrio de amor. Ebrio de amor. Mi, mi comis. Pásale comis, Saludos No, no sé, creo que no. Creo pásale. Que ya, creo pásale, que no está pásale, viendo. Comis, pero ven. saludos a mi cuñado. Pase, que tú que sí diste el juego conmigo. Dale, que da, no, da, da que da esto, es, ¿quién sabe qué pasó? Les son? presento a, a mi hermana a mi comis. La más rayada. ¿Qué, ¿Qué nos faltó el día de hoy? Porque decíamos que ah, había una, una pieza clave, media, ¿no? una pieza. <laughs> ya se fue una ya pieza la clave. Ya voy a quitar. Ahora soy yo la conductora de sobre la raya. Adiós, today. De <laughs> no, Bienvenidos decíamos. A... Bienvenidos a mi programa, a mi nuevo programa. <risa> no, <risa> no. Exacta <laughs> de ahí <hashtag> <laughs> adentro. Yo sí lo apoyo, porque dice que hace va de vacaciones, wey, no, no, de Ah, no voy... nos vamos a ir de vacaciones. Aquí ah, vamos nos vamos, vamos, a vamos a ir todos GPI, de vacaciones. Ah, ah, también, no, 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 mira. No, les, les, les platicábamos que el equipo el día de hoy se vio dividido, nos faltaba una pieza ahí como que en medio, como que les costó. Celsito. ¿Verdad? Sí, yo también te apoyo. Sí soy Celsista, sí, soy Celsista, sí. pero pero es que la verdad sí faltó el día sí, de hoy y creo sí. que hoy Twitter me lo demostró porque si entramos a Twitter nada más todo el mundo no perdía puntería a los de solo <laughs> si no hubiera Nos sido dos más sí, mínimo mínimo porque Oigan, la verdad quiero sí. ser un paréntesis. ves que ella vio el partido más yo, que tú? yo que sí vi el partido pues es que yo te estaba viendo a ti te, estaba a un lado de ti y nada ver, más te, te estaba viendo qué qué ibas a decir, ¿Qué ibas Oye, a decir? quiero mandar un saludo de parte de, de un compañero aquí del staff Uh -huh. A una persona muy especial que se llama Karen. Ajá. Eh, ella, <risa> <risa> ella. Ella sabe ella sabe quién le está mandando <laughs> saludos. Saludos especiales. ¿Quién es para Karen? Karen? ¿Quién es Karen? O, ¿O de qué Karen hablamos? Ahí la dejo. ¿La buscamos ahí, en Face? Ahí dejo el balón votando. <laughs> ah, ¿era para ti ese balón? Porque no llegaste como delantero directo a. Bueno, saludos a Nena, saludos a Nena niña. amiga, si tienes fans ven, es... póngale que yo adentro. Oye, Oye te te mi, ven, ven adentro. Mi, #Hashtag Ven mi adentro. Ella me llevó al barrial por primera vez. Ah, y, los, y, y hago un en vivo en el barrial. Bueno, cuando se pueda. <laughs> cuando bueno, podamos cierto. volver. Bueno, ya mejor no prometo nada. Cuando podamos volver. Ya y que ya van a regalar, pasa. dice. Yo, bueno. Ya se regaló. La sesión, La de, sesión fotos de fotos en el primer en vivo que hicimos. Uñas. Pero no, ah, pero no lo compartió No lo compartió. Y de hecho, ni ¿no está conectado el señor. Es oh, un señor, ah. yo vi que era un señor. Vamos a regalar otro, okay? Bueno, yo ya me voy. Se cane su no programa. Vayas, Gracias, hombre. amiga. No te vayas. Ay, bueno, que... sí. No te Voy a chao. cuidar a las Bendis. Voy a cuidar a las Bendis, por favor. Un saludo a mi compadre. Mira, de hashtag tapico. nena adentro. No había ni un hashtag. Ni mío ni tuyo, güey. Pero de nena sí. ¿Quién es? Ivano Valles. A ser admirador de nena. Hashtag nena adentro, o sea, no hubo hashtag Jackie adentro, ni hashtag Tadea adentro. Fíjate. Mira. Malditos. <laughs> malditos fans. Haters. No, te, no Ahora tenemos. No se van a ser haters. haters. No tenemos. Saludos a mi compadre este, Beto Mora de Tampico. ay saludos y Próximamente a estamos planeando grabar un sobre la raya en Tampico. Ay, mira qué interesante. Con bikini. GPI. <risa> <risa> Yo no puedo ir, lástima. <laughs> eh, vamos a hacer un, un tour, un tour de sobre la raya. Oye, sí, es que estamos lados, platicando. Estamos Estaría bien, ¿verdad? Con eso? Estaría muy bien ir a la <laughs> Vamos a la playa, vamos a la playa. Pues sí, tenemos vienes, que vienes llevarlo. De, vienes de playa, no, no tenemos te... Tenemos que llevarlo a huevo. Bueno. ¿Vamos a Cancún o qué? Tenemos ahí donde... Tenemos donde vienes llegar ahí con Beto Mora. Muy bien. Muy bien, estoy de acuerdo. Estoy viendo... <laughs> Nena adentro. Ya hay dos hashtags. Nena adentro. Eh, que se quede. Negro Medina. Negro Medina es... Es su compadre. Mira, hashtag #nada adentro. qué cosa. Ah, no, compadres no valen. Tengo mis, tengo mis. Compadres no valen. Bueno, está de ella eso. ¿Quién fue? Para Jonathan, para... Jonathan Navarro. Ah, so. eso. Eso. Que por cierto, mi primo este es el que nos nos hizo el diseño de acá de Saca más, saca más. Ahí está. Ahí está. Ahí está, sobre la raya. Ahí está los Yetis que nos regalaron ahí, este, dije la opción <laughs> es en, la Pulga la, Río, la Pulga Río. Está de allá adentro, ya se empató esto. Ahí #Hashtag está, está, está de allá adentro. Ahí está. Saludos a mi compadre Hugo que salió todo el programa de fondo. <risa> <risa> ¿Quién crees que Edwin fue? Edwin Ayala. Mi candidato. Edwin Ayala. Mi candidato planilla blanca. Acuérdense toda la raza que me sigue que está de la planta de lavado planilla blanca. Vota bien, vota así. ¿Cómo está? Dice Alberto Lara que, ¿cómo está la onda del hashtag? Voy llegando. Alberto Lara de Chica, Puedes poner, ¿no? sí. Sí, chicos, de él. Puedes poner hashtag Tadei adentro o hashtag Nena adentro, dependiendo quién quieres que quede en quién el programa. Más. Maldito. De los hermanos. <laughs> Nando, mira. Y Nando ya se sí, fue. Nando ya hasta se fue. Nando ya, ya dejó el programa. En el sillón Nando dormido. Ya, o sea, yo quiero comer. Yo también tengo mucha tengo hambre. Tengo mucha hambre. Ahí está, mira, Pablo. Ya que estoy solito, compadre. No, no puedo ponerle, no le sé. Porque estoy solito. No hay está, nada. Así aquí está bien, así está bien. Sí. que me escuche sí. nada más. No, fíjense, de verdad, a las personas que conocen a Nando de cerca, nena adentro, Saben de su alcoholismo. 3-2, va ganando Nena. Saben de su alcoholismo de Nando y, y ya se puso impertinente. Y cuando agarra el celular, compadre, también. Sí, cuando Hijo, agarra el celular. Mira, hashtag ya aquí adentro, qué padre, uno. Ah, Jenny. <laughs> No, no fue Jenny. Eh, sí, pero sí hemos planeado eso, pero la dinámica ¿Qué? todavía no tenemos. Es que nos van a regalar los. Ah, Yeti. El, el compañero, un yeti. Sí. Estén no pendientes, la sí. sigan las redes sociales, Nando TV Rayado, y sí, ahí. Porque todavía no hacemos la dinámica bien. Más más adelante. Porque es un yeti, yeti de... Mira, nada, güey, Alberto Larata de ella adentro, nena adentro. Sí, sí. Está dividido. No, porque soña. tú estás ahí, ni siquiera quieres venir a platicar. Cómo vamos a poner Hugo adentro? A eso. Y te regreso. Bueno, si ocupa alguien que les ayude a aprender la lumbre. Ugin es muy bueno. Sí, sí. Es. Y, ah, bueno, y dependiendo del estado en que lo encuentren. Ustedes no están viendo andando porque la cámara está de este lado, pero casi se cae de borracho. Ya no pedo, mi compadre. Vamos a poner la cámara aquí. A ver, eh, no, yo, yo estoy muy bien. Yo casi eh, no ya bien. ¿Se, despide se le ve en los tú? ojos. Voy porque se quieren ir o qué. Despide tú, quiero comer. Sí, ya deberíamos de terminar. Es que la que ya bueno, sea, por... este, sus últimas impresiones. Pues sigue. ¿Quién sigue? El... Atlas. Atlas del Atlas Atlas el martes. martes. Ajá. A las 9. Sí, Atlas el martes ya se me había olvidado si era martes o miércoles, pero acá la chica de la risa fabulosa me lo recordó. Atlas. A las 9, Atlas. Este. Hay buenos partidos contra el Atlas, eh. Sí, aquí hay en que el sacar BBVA del baúl denando unos golecitos, unos golecitos. Estoy de acuerdo. Dicen que hasta qué hora vamos a estar. Ya nos vamos bueno, porque ver, tenemos es que mucha pregunta. hambre. Oye, una pregunta, una pregunta. <risa> <risa> eh, Se caigan. Podemos dice mi comer en vivo. Ahí les va una pregunta. A ver. Mencionen un jugador que haya jugado con Monterrey y con Atlas. ¿Que estén jugando actualmente o de la, de, de, la historia, de la historia? Hugo Norberto Castillo ¿Hugo Norberto Castillo? Jackie, no me falles de, Hugo Del Dolores, Atlas, de y Atlas y Rayados Ahí está el mío Ahí está el mío para que vean que sí sé <laughs> Falta Ay, no me acuerdo El, el, el Dani sí. Osorno El Cumbanchero Osorno ¿A poco? No me acuerdo están viendo la directiva de rayados. Yo ya dije Yo no el No me acuerdo, mira, me pone a mí el 4 el mendigo. El que anda mal es él. ¿Verdad? Tengo mucha hambre. Bueno, ya sus últimas impresiones. Robert ¿sí? de Piño, dicen acá. Ah, Robert de Piño también. Morales. Sí, exacto. A ver, nena, que pase, que pase, nena. ¿Un Ponchito González, Ponchito. sí, cierto, ahí debutó. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Muy bien. No ando tan borracho. Pues... pues en la cara no se te ve mucho. ¿Borgetti jugó en el Atlas. No ¿Salió del Atlas? Sí. Salió del Atlas. De ¿Sí, no. sí. No me acuerdo de eso. Yo lo conozco de Santos. <risa> <risa> Poncho <risa> González, Heriberto Morales. <risa> <risa> Hugo le está Google. Qué tramposo. Y uno aquí poniendo a trabajar nuestro ratoncito. Yo todavía no lo Bueno, entonces... Muy bien. ¿Su pronóstico para el día martes? El martes, Monterrey ganados uno. Ah, sí, pusieron uno aquí que hasta fue medall eh, medalla olímpica. ¿Quién? En Londres, Darwin Chávez. Ah, Darwin Chávez. Darwin sí. Chávez también. Jugador histórico de Monterrey. Sí, sí, sí. Clara, estuvo en mundiales de clubes. Sí, sí es cierto. No recuerdo si estuvo en los tres o solo en dos. Estuvo en dos, creo. A Berlín nos puede que nos Que hable la nena. Que hable nena. Que hable la nena, nena, dice. Darwin Chávez. Es el pronóstico. Sí. Ahí está. Es su pronóstico el de nena. Para no mí 3-1. El martes sí ganamos 3-1, ah, yo sí golea. creo. Van a salir enojados. Sí. Celso va a estar de regreso. Jansen a lo mejor este, se acopla mejor o a ya se siente bien y ahí veremos qué, qué pueda hacer el turco Mohamed en su cuadro. Yo voy 2-1 porque realmente no cambió mucho el planteamiento del partido pasado a este. Solamente cambiaron dos jugadores. ¡Hola, Reni! <laughs> Les vivo, prometemos estamos que la bien. próxima va a traer cloroformo. ¿Argemiro Vega? Ah, ¿A poco vega estuvo vega en vega. Atlas, Argemiro? Sí, Míralo. Cierto. ¿Hace poquito cumplió años? Ah, sí. Yo lo, yo lo felicité. ¿A poco y te contestó? No. <risa> <risa> Tampoco me. Es que, son mi compadre Darío Carreño que le mando. Ah, yo todavía, fíjate, sigue sin contestar, vamos, sigue sin Darío. En el programa que. ¿7? ¿8. Sí, no ya te lo he contestado. Esos no son amigos. Sí. Ya lo voy a bloquear. Ya no voy a ver. Ya no voy a seguir. Es inmaduro bloquear a la gente. Ya ves. Apenas ah, lo iba <laughs> a <laughs> decir. Bueno, ya nos vamos. Ya quiero no, comer. No, no se vayan. Tú, pues no. quédate platicando tú. No, no dale, que... dale. No has hablado. Fernando, sí, ponen ya la cámara. No has para hablado. Y mientras nosotros cenamos. Exacto. Bueno, ¿Vamos a despedirnos ya? Sí, vamos a comer. Sí. Ahorita ya. subimos un video comiendo. Oh, un en vivo. Muchísimas gracias a toda la raza que comparte, Oye, sí. nos ve. Este... Qué bueno que nos entretuvimos un ratito. Sí. Gracias por la invitación, chicos, otra vez. Tú, ya, es mentira ya. que me voy a quedar en el programa. Simplemente se acomodaron. Tadei dijo, voy a hacer carne. Pues dije, voy. De ¿Cuántos, hecho, me invité ¿cuántos sola? ceros ¿Cuántos ceros hay? De hecho, me invitó. ¿Cuántos sola? ceros hay? ¿Cuántos ¿Cuánto, ceros? ¿cuánto? ¿qué? ¿Cuántos ceros? ¿De qué? En el cheque. ¡Ay! Dame un ¿Cuántos check ceros en el cheque? Dame un cheque, mejor. ¿Y si, no, y si no, te podemos cambiar por tamales o tacos, <laughs> carne asada, o también. tortas. Híjole, me, me, fíjate, me tienta, fíjate. amiga, la comida. Fíjate. Sí, ah. yo sé, yo sé. A la próxima vamos a leer, este, maquillados la, la, y carnita, todo. <laughs> la carnita, la para, carnita para yo prender el asador también. Ándale. Ah, porque, ah saben, eh, fíjense. Por cierto. Y aquí. Ahí como la ven, este es buena haciendo carne, ¿eh? Es buena aprendiendo el carbón carne. Bueno, en dos semanas, en dos semanas juega Monterrey, no me acuerdo contra quién, pero cae en el viernes. <laughs> contra alguien juega. Contra, contra alguien, alguien juega, en viernes. ¿Qué les parece si hacemos otro programa? Y aquí hace la carne. Porque me quiere comprometer siempre. De, déjame checo la agenda y te <laughs> Es en dos semanas. Pachuca. Pachuca. Ah, mira, el lunes. Google. Google. ¿El lunes? Sí, sí, no. es, es... Atlas el martes, Pachuca Monterrey lunes. Ves, hasta el lunes. Luego? El lunes, pero que hay un viernes también, creo. Y luego qué sigue. Ver, pero... ¿Y clásico no, no, también. No, sé sigue no, le estoy preguntando allá ah, porque a es el que está checando Pablo la, el historial. Oye, porque aquí dice la final, o sea, no la han cambiado, o ¿qué? Ah, la final está final eh, pues hasta el momento, todavía no porque tenemos aquí fecha dice el miércoles. Un miércoles de septiembre supuestamente 10, está 10, marcada. 6. Pero no dice Tigres ahí. Digo, tigres? no, no, el de Tigres, el de Tijuana Es, que, es el que estaba el clásico y luego Cholos. Y no, Cholos. Estaba no, en no, medio. No, o sea, era final, Primero, Tigres y final. Así estaba pautado, pero ahorita está, su, está pendiente la final ah, okay, de Copa. Sé. Bueno, aquí todo no lo actualizan. Está Pachuca y luego sigue la, la ida de Tijuana mm -hmm. y luego sigue San Luis y luego la vuelta de Tijuana. Ah, muy bien, esa vez. no. Y luego ya sigue Tigres. Ah, muy bien. El ah, 26. Ya, ya está cerca el clásico. Es 24 jueves, Muy el bien. sábado 26. Es que salgo de vacaciones el 24 de septiembre. Ah, sí, este Míralo. Solic solicitamos padre. un compañero para ese día. Eh, ¿Qué día es? Es el 24, o sea, me voy el fin de semana. Ahí está, nena. Ándale. Si no me dices a mí, para Ándale, sí, ahí está. Sí, está mi Pablo. Que cuando se vaya de vacaciones, que si, si no va a invitar. Sí, Pablo, porque creo que Jackie se está sordeando. Sí, aquí está, sí, está, buscando, ya sor está buscando Está buscando opciones. Sorrió está buscando opciones a perdón estoy y atendiendo a aquí se la salió vez. este Nando de todo corazón y con ya, todo el amor no, que no, le puso sí, porque claro. no le pones presión todo el pan que tiene no, adentro que guarda escucha. todo ese cariño eh, en poniendo ese gran corazón atención que, que tiene niño. Nando no, no le pones los ceros no de verdad que mientras yo no tenga algo de trabajo externo sin ningún problema yo ahorita estoy le dije que onda vas a venir hijo de su voz te ocupa ese día le digo pues ni te he hecho qué día es seas mentiroso es la por eso se hacen los chismes <laughs> bueno, vamos a bien hacer, aplicado. ¿sí? Muy bien. Ahora sí, ya quiero cenar. bueno, bueno despídanse ya. Yo me sí. Nosotros, acá. Pues pues nosotros ya. A ahí gracias. Con, con Pablo. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por por la en eh, el after. Seguidos a la transmisión y sigan compartiendo y sigan apoyando este proyecto que lo hacemos con todo el corazón. Sobre la raya. Sobre la raya. Bueno, Pablo, nos despedimos. Unas Un últimas... saludo, compadre Palabra. Muchas gracias por la invitación y, y aquí andamos, compadre Ya cuando se vaya. Tu compadre está de ahí. ¿Qué le damos? ¿Tú me acompañas o qué? Sí, claro que sí. Aunque ya son... aquí aunque no quiera. Esos son amigos. No, sí te acompaño, no pasa nada. Ah, bueno, ya son ¡Oye! tres. Ya somos ¿Es... tres. Ah, y su amiga. Estoy a dos segundos. Y su amiga también, la de la risa. Estoy a dos segundos de, de quitar tu póster del de lado que tengo de lado... Janssen. <laughs> ah, del lado de Janssen. Exactamente. Bueno, Pablo, muchas gracias por. Saludos. saludo compañía. y voy, voy un 3-0 el martes con Atlas. Con Atlas, yo un 5-0. 5-0. No, no 5-1 porque Hugo González siempre le metieron un gol. Ah, sí. Es. Pobre Hugo, pero bueno. <laughs> bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y nos vemos la otra semana en Sobre la Red. ¿Qué onda? ¿Vas a la otra semana o qué? Sí, compadre. Ya vale. está. Es, es un... La otra semana nos vemos si Dios quiere. Es una cita. Nos vemos gracias a toda la gente de YouTube, de Twitter, de Facebook, de todas las redes sociales. Síganme con tus redes sociales. Eh, Pablo Shei, compadre. Pablo Z-H-E-I. Fotografía o Pablo Che normal ahí en, en las redes. O igual en Instagram. Twitter no tengo, no, no me gusta. No, bueno, Nomás yo... cuando hay un chisme ahí me meto. Pero nada más. Yo sí, Nando TV Rayado, todas las redes sociales. Pero arroba Nando Reyes en Twitter, ahí es donde estoy más activo. Ya está, compadre. Nos despedimos. Saludos a todos, muchas gracias. Nos vemos ahí en la próxima, compadre. Si Dios quiere. Exactamente. Adiós. Bye.